la que me hizo escapar. Contigo tu bendición, un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Báilele, báilele, don Juan. ¿Qué hubo? A ver, ¿qué hubo? Así baila don Juan, miren. ¿Eh? No más payaseo. Es pura broma, no puro video. A ver, báilale, amor, báilale tú también, a ver, ¿qué hubo? A ver, ¿qué hubo? Así baila el tigre. Sí. ¿Qué hubo? Aquí andamos, miren. Don Juan anda haciendo una carnita asada. Sí, voy. Porque se ve allí. Miren. Pone ahí la carnita. Ahí porque se ve bien, ¿se ve bien? Sí, rico, riquísimo. ¿Quién gusta? Una carnita asada que se puso a hacer Don Juan junto con sus hijos que hoy vinieron a visitarlo. De San Diego. De San Diego. ¿Y de dónde más? De Modesto. De Modesto. Su yerno, José. Su yerno. Y anda Ángel también. Ahí andan sus otros hijos allá, lejecitos. Y con la vista acá del cerro. Y con la vista del cerro, miren, aquí andamos en Tijuana. ¿Qué te hace? Felices y contentos. Ahorita los vamos a seguir grabando un poquitito más, ¿eh? Ahí está la chillene de mi amor. Gracias, gracias por darnos hospedaje y por permitirnos estar aquí con ustedes, don Juan Chávez y su esposa, doña Josefina. Miren qué bonito se ve el cerro. Ay, disculpen, si muevo un poquitito la cámara. Vamos a poner un poquitito de pausa, regresamos con ustedes. Está mi peque grabando. Hoy grabando. Cocinando. Cocinando. ¿Por qué siempre la riego? Gracias a don Juan. Gracias a don Juan aquí que hoy va a invitar una carnita asada. Vinieron sus hijos de San Diego. Ya le doy la aprobación que se puede casar la peque. Ahí está, qué hubo. Ya se puede casar con el tigre. Están invitados a la boda. Vinieron sus hijos de aquí de San Diego, California. Su yerno, su hija de Modesto. Fíjense, vinieron casi donde mismo donde vengo yo, de South Water, ¿verdad? Allá de Merced. No, ellos de Merced o Water. Sus hijos vienen de San Diego. Sus hijos vienen de San Diego aquí. Vamos a bailar. Con don Juan Chávez, para que se suscriba a su canal. Y era mi peque, ¿y los qué hubo? No, que no se podía. Claro que se puede. Saluditos de parte del Titi, Tigre 13, la pequeña traviesa. Allá está Ángel. Mañana es el cumpleaños de José, pero hoy se lo estamos festejando. Ahí está mi peque grabando. Hoy nomás, otra vez. Asando carne. ¿Qué grabando? Pero no. Sanamente. Llamero Pina. Ahí está la señora Pina, miren, la esposa de don Juan. Ahí viene subiendo. Una bonita pareja que nos dio un chance aquí de en su casa, nos dieron un espacio de estar en su casa, muy bonito todo. Miren, véngase, hable, diga algo. No, diga algo, venga. Diga algo, ¿qué quiere decir? A ver, amor. Mire, doña José. Gracias, doña José. Doña José. Gracias a los dos. Una linda pareja, de verdad. Gracias, gracias. Y guapa pareja. Y a nosotros, linda, no, linda pareja, linda pareja. Es broma, es broma. Y a nosotros nos pasó lo mismo, oiga, parece que ya los conocemos de hace años. Pero ¿sabe por qué se la lleva uno bien? Bien viejito, pero bien enamorado. No, Juan, ¿sabe por qué se la lleva uno bien? Porque ustedes son lindas personas, por eso. Qué bueno, gracias. Entonces, ahí nos acoplamos. A la gente le hace falta conocerme más a mí. Para que no digan tantas cosas. Ojalá me conocieran a mí para que vieran. Pero no vamos a hablarlo aquí. Ni vamos a decir nada. Solo conózcanme y después habla. Ahí está mi peque. Mírenla. Haciendo carne asada. Qué hubo. Ahí está con don Juan. Está un calorón.
Vénganse, vénganse todos los de Jalo acá. Aquí caben todos. Todos los de Jalo, ¿qué hago, güey? El tendedero. El tendedero. ¿O los de qué? Los turicates. ¿Cómo que ya queremos? ¿O los turicates? Aquí estamos, miren nomás qué bonito. Sí, está suave aquí, el panorama todo, miren, miren. Vete para allá, mira, allá la agarran mejor, tigre. ¿Eh? Allá, de allá la agarran mejor. Se ve que ya lo grabó Rosy, ¿no, Rosy? Sí. Nomás estamos grabando un poquito aquí. Ahorita vamos a poner pausa otro ratito porque ahorita regresamos, vamos a echar un taco. Ahorita venemos. No vayan a decir nada, ¿eh? Pero miren lo que tenemos preparado para el tigre 13. Una cajita de puras cebollas. A nosotros que nos gusta tanto la cebolla y a él que no le gusta, esas las tenemos preparadas especialmente para el tigre, ¿eh? Nomás no diga nada. Shh, calladitos. Y aquí vamos a salir hasta Taqueras nosotros. ¿Qué hago? Miren. Aquí la pegué partiendo el bistec. Como dice el dicho, el que tenga hambre, que dice la olla. Así es. Y como tenemos hambre, pues tenemos que atizar la olla. Dijo doña José. Dijo doña José, no, aquí vas a venir a hacer qué hacer, no crees que vas a estar sentada. ¿Verdad, doña José? Vas a estar aquí bloqueando. No, hace rato me tenía lavando, ustedes creen. Después no van a buscar Van a decir, no, regresa.